¿Quién dice que una sola persona no puede cambiar el mundo? ¿Quién dice que uno solo no puede hacer la diferencia? ¿Y cómo hizo este personaje para trascender más de 500 años? En esta serie de 3 videos te voy a presentar al incansable, al guerrero, al noble caballero, al peregrino, al formador de hombres, al dador, al formador de conciencias. Más allá de las fronteras, más allá del tiempo. ¿Qué hace falta para cambiar la historia? Más allá de las creencias, más allá de sí mismo. Aquel que cambió el mundo por amor a la humanidad, el inquebrantable, el luchador, al formador de hombres, este gigante que su frase más famosa fue: en todo amar y servir. Te presento a San Ignacio de Loyola. Tercera parte. Mientras Íñigo se va a estudiar a París, teología y artes, le suceden varias cosas. Le da a guardar el dinero que tenía al dueño de la posada donde él se hospedaba, pero se lo gasta en fiestas y borracheras y se queda sin dinero. Por lo tanto, Íñigo tiene que salir de la posada y volver a vivir de la caridad. Le dan asilo en un hospital. El problema era que las puertas tenían un horario de entrada y salida. La primera clase de Íñigo era a las 6 de la mañana, después de la misa de 5. Él podía salir hasta después de las 9 de la mañana, es decir, se perdía la primera clase. Además, le toca la epidemia de la peste. Incluso hubo una ocasión que a un enfermo le lame una de sus heridas. Íñigo se daba por muerto creyendo que estaba infectado, pero finalmente no fue así. También en la universidad conoce a Laínez y Salmerón, quienes se vuelven sus amigos y más tarde sus hermanos de congregación. A ellos los trabaja por separado para involucrarlos. El rector de la universidad donde estudiaba lo quería fuera, pero hasta que conversa con él, lo hace su amigo y su aliado. En otra ocasión, hubo un estudiante que quisieron acuchillar. Íñigo le salva la vida solo con la palabra. Su poder de persuasión crece. Su amigo Laínez, de origen judío, se volvería su segundo a bordo. Después se integrarían los siguientes. En 1533 se rompe la unidad de Inglaterra y Roma con la boda de Enrique VIII y Ana Bolena, lo que trae conflictos con los reformistas. También hay problemas en toda Europa por la reforma protestante con Lutero. Más tarde, incluso algunos jesuitas serían perseguidos y asesinados por los protestantes. Al terminar la carrera, junto con sus amigos, en 1534, hacen la promesa de servir a Dios y de hacer lo máximo por ayudar a los demás. Trataron de ir a Tierra Santa, pero seguía la guerra y no pudieron ir. Por ende, Íñigo les recomienda ir por toda Europa. En los años siguientes, se dedicaron al apostolado, la enseñanza y el cuidado de los enfermos. Siguen haciendo los ejercicios espirituales, lo cual confirma su decisión de dedicarse a la vida espiritual. Eran alegres y confiados seguidores de Cristo.
optan por no lucrar con sus estudios universitarios. Íñigo cambia su nombre a Ignacio. Y el cuarto voto para estos religiosos es obediencia ciega al Papa. Esto fue una estrategia infalible para que les favorezca y les permitiera ordenarse haciendo su propia congregación, llamada la Compañía de Jesús. Originalmente se iba a llamar la Compañía de María. El Papa Pablo III los ordena sacerdotes en 1537, pero hasta 1540 se aprueba la orden de la Compañía de Jesús. Al año siguiente, Ignacio sería elegido superior general de la misma compañía y se quedaría en Roma. Poco a poco empezó a crecer el grupo de Ignacio. De 3 pasaron a ser 7, luego 10, luego 100, después 1000 y así sucesivamente. En el caso de Laínez, Ignacio intercede por él ante el Papa para que la iglesia no le quitara a su familia sus bienes. A partir de ese momento, poco a poco cambia la ley para que no le quitaran sus posesiones a los judíos conversos. Se reparten por toda Europa y el mundo para continuar su misión. Incluso Francisco Javier llega hasta Japón. Ignacio funda 33 colegios para estudiantes laicos, aunque le cuesta trabajo conseguir donaciones a sus mecenas para construir dichos colegios y mantenerlos. Para Ignacio, todos los hombres son iguales, en el sentido de que todos le importan. No le molesta que todos sean pecadores, con tal de que admitan serlo. Le interesa su destino inmortal y que adquieran conciencia de ello. La compañía crece, pero no crean que aceptan a cualquiera, no. Los ponían a prueba para ver su vocación. Incluso hubo el caso de un médico que se une a la compañía. En su noviciado, Ignacio lo enfrenta a las cosas que más le desagradan. Ejemplo, Ignacio en penitencia no acostumbraba a bañarse y compartía la celda con este novicio, que por cierto, era demasiado pulcro y desde luego que era muy molesto para él. En otra ocasión lo pone a limpiar un depósito. Salió lleno de polvo y telarañas. Entonces Íñigo le dice, así te ves mejor. Ignacio vivió sus últimos años en una pequeña habitación en Roma. Una porque estaba muy ocupado y otra porque ya estaba muy enfermo. Desde ahí gobernó la Compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento. De solo 6 jesuitas, pasaron a 10.000 en 1556, el año de su fallecimiento, un 31 de julio. Para entonces ya habían 12 provincias de la compañía por todo el mundo. Brasil, Japón, Etiopía, Congo, India Oriental, fundando gimnasios, seminarios, colegios, escuelas superiores, etc. Ignacio ya no pudo venir a México, pero sí da la orden. Es beatificado en 1609 por Pablo V y canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Sus restos descansan en la Iglesia de Jesús. ¿Cómo le hizo San Ignacio para llegar a tantas culturas diferentes? Hay algo que se llama inculturación. San Ignacio hace lo siguiente de manera muy estratégica y práctica. Para empezar, olvídate de tu familia, olvídate de tu patria, olvídate de tu lengua, olvídate de tu religión, olvídate de tus costumbres. Vacía tu taza en el sentido oriental. El legado de los jesuitas para todo el mundo fue medicina, leyes, matemáticas, aritmética, agricultura, agronomía, astronomía, química, administración, tecnología, ingeniería, por supuesto los ejercicios espirituales y teología, música, arquitectura, construcción, educación, literatura y artes.
Como verán, están en todos lados. A los jesuitas les interesa absolutamente todo, y la parte holística de la persona, en lo que es el espíritu, el cuerpo y la mente, es importante para ellos. Si quieres saber qué hicieron los jesuitas en México, escríbemelo en los comentarios. Gracias, espero que te haya gustado.